Nosotros a partir de marzo, bueno, fue una represión fuerte, no únicamente del Estado ecuatoriano con las fuerzas públicas, sino también de la empresa minera con otros frentes organizativos, como es también la Junta del Campesinado. Entonces se fueron creciendo dentro de la población, como controlando, y esto estalló en que en el mes de marzo, el 10, 11 de marzo, hubo un episodio justamente con personas que vinieron de otras provincias a apoyar el tema de la socialización. Esto conllevó a que, bueno, conllevó a que Palo Quemado esté militarizado. De lo que sabemos y de lo que nos cuentan, alrededor de 1.000 uniformados estuvieron en la parroquia custodiando para que se dé lo que es la consulta ambiental, únicamente con las personas que estaban a favor de la empresa minera. Entonces, coartando la participación de quienes queríamos participar y de quienes estábamos en contra. Entonces, durante estos episodios, la fuerza pública, en este caso la policía, los militares, ellos tenían la orden de no permitir pasarnos, se dieron enfrentamientos contra personas de la tercera edad, inclusive niños, que nosotros en un acto comunitario, toda la población estábamos ahí haciendo presión que nos vean. Entonces empezaron a lanzar gas lacrimógenos, también a dispararnos. Entonces, eso, teníamos personas que estuvieron heridas, golpeadas. Entonces, fuera una situación bien difícil, bien complicado por el tema de que era la primera vez nosotros que estábamos viviendo una situación así en nuestro territorio. Nunca habíamos vivido, nos sentíamos como desplazados en nuestra propia casa. Eso. Flor de caña, es la esperanza de los cañicultores, podríamos decirte. Nace en el 2008, justamente para hacer esa mano amiga para el cañicultor. Nosotros nos dedicamos justamente a lo que es la elaboración de la panela con certificaciones orgánicas. Nos dedicamos al cuidado de la caña de azúcar y junto con ello también a todo lo que es los productos de acá de nuestra zona, como tenemos naranjas, limones, bananos, tenemos también lo que es la yuca, también hierbas aromáticas. Entonces, nosotros ha sido un trabajo ya de más de 15 años que lo hemos venido realizando nosotros. Entonces, aparte de ello, trabajamos también en la parte comunitaria. Actualmente somos 92 socios que nos dedicamos principalmente al cultivo de la caña de azúcar, como decíamos, con nuestro producto que es la panela, que gracias a todo este trabajo que hemos hecho, a las certificaciones que tenemos, tanto para mercados de Estados Unidos, de Europa, nos ha permitido ser reconocidos y también de un trabajo valorado. Aparte de ello, Flor de Caña, podríamos decir que es una de las organizaciones que ha estado resistiendo ya desde hace mucho tiempo el tema de la explotación minera, porque anteriormente esta concesión minera justamente hacía de interceptar en el bosque protector. Tenemos socios que están dentro de la concesión minera que también no van a perder todo este trabajo de años, los proyectos de vida que tenemos, ya que gracias a la producción de la caña ha sido posible que los hijos de socios puedan estudiar. Inclusive nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de poder terminar una carrera universitaria, de podernos preparar. Tenemos hijos de socios que también han podido ser médicos, o están cursando la educación gracias al trabajo en la caña de azúcar y también gracias a las capacitaciones que se reciben, porque anteriormente como que la educación no era
como algo visto dentro de nuestras organizaciones. Tenemos socios que inclusive antes, hace 15 años, no sabían leer ni escribir, hoy saben leer y escribir. Entonces, estas pequeñas cosas que hay ido construyendo, que ha ido haciendo camino a Asociación Flor de Caña, es para nosotros parte de nuestra vida esta organización, y es por la cual nosotros estamos ahora luchando, porque estamos defendiendo nuestra vida, estamos defendiendo nuestra historia, esta historia de la caña de azúcar, de la producción de la panela. Nosotros principalmente nos preocupa es nuestra cambiar nuestra forma de vivir. Para lo quemado, las Pampas son zonas tranquilas, que ha habido seguridad, no ha habido temas de delincuencia, nada de eso. La gente se ha trabajado en torno a la producción de la caña, a la producción de ganado. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es esta seguridad que nosotros teníamos, y nuestra naturaleza, la belleza, los paisajes que tiene Palo Quemado y las Pampas son únicos, nuestras fuentes de aguas, nuestras fuentes hídricas que nosotros tenemos. Hemos sido tan bendecidos por Dios el estar en esta tierra, y nosotros no queremos perder esta belleza que tenemos. Por ejemplo, las fuentes hídricas que nosotros tenemos dan agua también al resto de provincias. Las aguas que nacen en nuestro cantón van a desembocar en el río en el río Esmeraldas y salen al Pacífico, al Océano Pacífico. Entonces es toda una cadena de producción, una cadena de vida alrededor de las aguas nuestras, que estarían luego afectadas por el tema de la explotación minera. Nosotros tenemos una experiencia de hace 50 años de una producción minera, que los pasivos ambientales hasta el día de hoy no han sido remediados por absolutamente nada. Sí, se mantienen así. Nosotros queremos seguir produciendo nuestro campo, que nos den la oportunidad de seguir viviendo, y sobre todo que tras tal vez de cifras, tras de números, hay personas, hay seres humanos que vamos a seguir resistiendo, seres humanos que estamos dispuestos inclusive a ofrendar nuestra vida a cambio de que nuestra tierra se mantenga libre, se mantenga con este ambiente que lo estamos. Nosotros preferimos estar aquí en el campo que en la ciudad, respirar un aire puro. Entonces, frente a ello, les pido que analicen. Habrá tal vez otros proyectos o otras iniciativas que se puedan hacer, pero que se les realicen en lugares donde no sean productivos, donde no haya centros poblados. No, nosotros no es que nos oponemos y decimos no a todo, y o sea, como nos dicen a nosotros, somos atrás a pueblos. No, lo único que nosotros queremos es que no se den este tipo de proyectos donde hay población, donde hay producción, donde la gente se ha organizado. Ha tomado 15 años en que la gente pueda organizarse, en que la gente tenga un producto de exportación. Nosotros tenemos una panela que es reconocida en todos los lugares. Entonces, frente a ello, nosotros queremos que se valore y se respete también la vida.